Vamos a traer esto, ¿no? Un taller, un encuentro donde haya un ida y vuelta, donde no sea solamente un monólogo, una exposición, porque muchas veces también a veces cansa o aburre, sino que podamos interactuar y también poder repensarnos desde nuestros roles, desde nuestras ocupaciones, desde nuestros lugares, desde lo que nos interpela en lo personalísimo, ¿no? Como para llevarnos algo para seguir construyendo. La idea es en el encuentro hacer un poco de foco en lo que es el género y las diversidades, entrecruzados obviamente con los derechos y la interseccionalidad que esto nos preocupa, ¿no? O por lo menos nos ocupa poder visibilizar, o sea, cómo se entrecruzan algunas cuestiones que tienen que ver con los privilegios que algunas personas tenemos por haber sido o nacido o haber estudiado, o tener la característica física, corporal o la orientación sexual que cada quien tiene. ¿No? Y poder trabajar desde ahí, ¿no? Desde los privilegios, los beneficios y qué pasa con otras personas. Y poder comprender también cómo atraviesan estas cuestiones al tema del género y las diversidades, las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas que justamente estructuran estas desigualdades, ¿no? Y bueno, y la idea es poder empezar a pensarnos para empezar a recorrer un camino y para poder empezar a transformarlas o por lo menos para poder visibilizarlas, ¿no? Esto, de hecho, es un tema que también se trabaja mucho en las escuelas, hay como momentos claves en las instituciones, como la jornada educar en igualdad, como por ahí a veces se trabaja con el calendario de la ESI durante el año, y bueno, y hay temáticas que se abordan en las instituciones educativas, y bueno, y si no se abordan, las familias necesitarían traccionar a la escuela para que así se cumpla. Hoy deja de ser un tabú esto de poder tratar el género, las comunidades que hoy se van tratando de integrar. Y cuesta en algunas comunidades como más pequeñas o como más cerradas, pero si empezamos a pensar con las adolescencias y las niñeces, se vienen trayendo como no una cuestión más naturalizada, ¿no? Y bueno, y que creo que también tenemos que entrar a las personas adultas por ahí, empezar bueno a abrir un poco esa mirada, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con a veces con el sufrimiento humano, y cuando hablamos de sufrimiento humano no se discute. ¿Por qué nosotros tenemos que encontrarnos el domingo en la sociedad italiana? Bien, invito a acercarse porque, bueno, la vamos a pasar bien, nos vamos a reír un rato, la idea es hacerlo un poco dinámico, es poder repensarnos a nosotras mismas, es poder mirarnos y poder construir de manera colectiva una sociedad mucho más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan accesibilidad a sus derechos y donde puedan gozar de una vida libre, diversa y feliz.